despejen el camino mientras yo intento entrar a Clovis Bray. Ya habíamos visto a estrategas antes, pero Ikora dijo que Rasputin estaba atrapado en la Tierra. Rasputin tiene la capacidad de operar en varios sistemas a la vez. Entonces, todas esas veces que la vanguardia estaba intentando llamar su atención en el cosmódromo... estaban activando fragmentos de Rasputin que quedaron después del colapso. Pero el núcleo de su mente siempre estuvo aquí. Estoy aquí. De verdad estoy aquí, no puedo creerlo. Clovis Bray. Estoy en casa. El acceso principal está encriptado. Por suerte me sé algunos trucos. Creo que por lo menos eso sí heredé de mi familia. Personal identificado. Doctora Anastasia Bray. Bienvenido al Centro de Investigación Clovis Bray, la legendaria cuna de la invención en Marte. Estás participando en un momento histórico. Juntos nos esforzaremos por llegar más allá de las estrellas. Y recuerda, tú eres Clovis Bray. Y ahora sí va todo sobre ruedas. Parece que el núcleo de Rasputin está almacenado en una estructura distinta. Espero que tengas ganas de explorar un poco. Este centro es enorme. Los Bray soñaban en grande. No sé mucho de mi familia, pero eso me queda claro. Estoy detectando actividad de la colmena. Están rodeando el núcleo. Yo me encargo. Déjame intentar acceder al sistema de seguridad. ¿Qué resultados tenemos de los sistemas de seguridad? En eso estoy. Aguanta un poco.
Tenemos un problema grave. Sé que puedes, Rasputín. ¡Dame una mano! Es la Valquiria. El arma de Rasputín. Creo que... ¿nos escuchó? Se abrió la puerta. ¿Tú hiciste que...? No hice nada. A lo mejor nos está invitando a entrar. A lo mejor aquí es donde las preguntas se convierten en respuestas. Hola, guardiana. Ay, changos. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Tienes idea de lo peligrosa que es esta cosa? ¿Qué estabas intentando hacerle a Rasputín? Rasputín es asunto de la vanguardia, Anastasia, no tuyo. Tú no perteneces aquí. Espera, ¿perdón? Debiste estar en la ciudad. Pero en lugar de luchar con tus hermanos y hermanas cuando Gol nos atacó, estabas aquí. Haciendo lo que siempre haces, lo que no deberías hacer. Hice lo que creí correcto. Vine para proteger a la humanidad. ¿No ese es el deber de los guardianes, según tú? Esta es una guerra de muchos frentes. Y hay más de una forma de luchar, Zavala. Mira, tú intentaste escudar a todo el mundo, pero fallaste. Tiene que haber una mejor manera. ¿Y tú crees que Rasputín la conoce? No responde. Es un arma rota. Demasiado peligrosa para dejarla sola y demasiado impredecible. Tal vez tengas razón. O puede que no tenga nada que decir. Pero, solo tal vez. Nadie se molestó en preguntarle a él lo que quería. No tengo tiempo para volver a discutirlo. No tenías derecho. Tengo todo el derecho. Tú no entiendes la conexión que tengo con Rasputín. Ven, te lo mostraré. En serio deberíamos averiguar qué es exactamente lo que está haciendo eso, ¿no? Yo puedo decírtelo. Rasputín no fue lo único que se despertó en Marte.